Nosotros ya estamos trabajando con varios exportadores, ¿no? Lo que queremos es trabajar con las cámaras, en este caso Carexco en Cochabamba, o las cámaras locales y la Cámara Nacional, por supuesto, para ya establecer paquetes en conjunto. De forma individual ya estamos trabajando con varias empresas. Las tarifas preferenciales van inclusive hasta un 30-40% en algunos días, en algunos horarios, y depende mucho del tipo de carga. Entonces, en el caso de carga que no es perecedera, hablo de carga que puede durar uno o dos días más, nos da mayor flexibilidad a nosotros y le podemos ofrecer mejor tarifa. Particularmente en Cochabamba estamos formando unos paquetes para la exportación. Lo que tenemos que ver es que lamentablemente nosotros todavía, hablo como sistema, no tenemos unas exportaciones fluidas, son eventuales. Entonces lo que estamos tratando es trabajar juntamente con ellos para que les demos los espacios, les demos una tarifa preferencial y en este sentido podamos ya establecer un flujo continuo de carga hacia el exterior sobre todo.